Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Un nuevo video de colecciones alternativas, en este caso de la mano de la editorial peruana WOW Stickers. WOW Stickers ha sacado esta colección de Skibidi Toilet, una serie en 3D bastante curiosa que es todo un éxito. Este video, la verdad que no lo pensaba volver a hacer, pero gracias al gran apoyo que ha tenido el Skibidi Toilet, lo voy a hacer. Y ahora vamos a hacer la apertura de todos estos sobres. Esto nos quedó pendiente del video anterior. Ya no queda nada. Esta cajita, adiós. Pero déjame decirte que gracias a la gran acogida que ha tenido esta colección aquí en Lima, Perú, no solamente la editorial WOW Stickers ha sacado estas tarjetas. ¿Qué son estas? Ustedes ya las vieron. Son cartas con ataque y defensa. Cartas con los personajes favoritos de esta serie, ¿sí? Skibidi. Y además vienen con armables o armaditos, como le llaman, además de tarjetas cromadas. Miren esta cromada del Skibidi Toilet DJ. Este es Phone Man, este es Cameraman, ¿sí? Y este Flying Dual, dice. Además, ya sabes que son troqueladas. ¿Troqueladas cómo troqueladas? Bien, lo quitas de esta forma y lo vas a adherir a tu coleccionador. Este es un coleccionador de los Skibidi Toilets. Son 22 armables y además son 169 tarjetas. Aquí está el checklist donde vas a ver toda la información. Mira todos los personajes que vas a poder encontrar en esta colección peruana. Llegan premios, sí llegan premios. Llegan estos mini posters que vas a poder canjear en los lugares autorizados. Ya sabes, compra esta colección. Un sol te cuesta cada sobrecito. Que se me ha doblado este Skibidi Toilet. Interesante. Bien, vamos entonces a hacer la apertura. Ah, y esta cajita llega para poder... Un sol te cuesta la cajita con el coleccionador. Y además te llega... un armable, miren, lo armas de esta forma. Esta es la cajita para guardar tus tarjetas. Yo me imagino que sí, no todos te van a entrar aquí. Vas a tener que comprar una gran, bueno, al menos unos 3 cajas para poder guardar todas las tarjetas coleccionables. Bien chicos, y me olvidaba decirles que gracias a la gran acogida que ha tenido esta colección, la editorial WOW Stickers también ha sacado un álbum de Skibidi Toilet. Ya lo mostré también en mi canal, revísalo. Y obviamente dale like a ese video para llegar. Este álbum tiene además también troqueladas. Miren, troqueladas de los Skibidi Toilet. Curioso, ¿ah? Si quieres apoyarme de alguna manera, dale like. O si no, también puedes hacer tu donación en el Yape. Bien, vamos entonces a hacer la apertura de todos estos sobres. Sí, todos estos sobres me quedó del video anterior. Bien. Empezamos, 3, 2, 1 y va. Bien, el último sobrecito de esta colección. Si este video llega a 500 likes y en Instagram llegamos a 1000 seguidores, ya no falta nada en realidad. Podríamos hacer un sorteo tal vez de Skibidi Toilet o algo parecido. Déjame tu comentario en la parte baja si es que te gusta este tipo de videos. A mí me gustan hacer los videos de coleccionables. Cuestan un poco a veces, pero igual creo que son ustedes muy seguidores de Coleccionista Minos por el tema de las colecciones. Miren este especie de parlante, ¿no? Skibidi Toilet dice Black Helicopter Speaker. Ah, es un helicóptero de parlante. Bien, ahí tenemos otra cromada. Ah, vamos a hacer algo al final. Voy a contar las cromadas y las troqueladas. Este es un ejercicio que siempre hago y lo voy a seguir haciendo. Para que sepan también cuántas cromadas les va a llegar en un paquetón, ¿ok? Vamos entonces a esta cromada. Miren, tarjetas cromadas. Y tenemos los personajes. Ajá, miren, otra troquelada. Tenemos ahí los personajes. Ah, mira, The Fuckbone es un personaje dentro del... Este es el creador, en realidad, de Skibidi Toilet, ¿no? Esto que nació como un meme, tal vez. O nació como una animación broma. Porque sí, son personajes muy extraños. Pero poco a poco ha ido ganándose la fama que tiene ahora en redes sociales. He visto que los videos ahora están en TikTok también.
miren, son personajes muy extraños. Algunos los dirían grotescos, sí, miren. Pero son los de moda, o sea, lo que los... Lamentablemente los pequeños ven esto. Tengamos mucho cuidado si es que los menores ven esta serie. Yo considero que esta serie podría ser para adultos o para adolescentes. Pero para niños no, pero ya depende de cada padre de familia que expone a sus hijos a este tipo de contenido. La verdad que, miren, esto sí no me parece mal. Parece como un dibujo animado. Miren, ganaste un check post, chiqui poster. Ah, ok, son chiqui posters. Claro, sí, son pequeños, así que esos son los premios que vas a encontrar. Miren, el ski toilet. Y lo que decía, chicos, tengamos una supervisión siempre de los menores. ¿Están viendo este contenido? Bueno, con supervisión de un adulto. Miren, el Skibidi Toilet. Bueno, si es repetida. Tenemos acá. Ahora, si ustedes ven este contenido, ya depende también de ustedes. A ver, denle like si están de acuerdo que esta serie es para adultos. Yo considero que sí, es un poco rara. Pero ya depende de cada usuario. Si tú me dices, oye, yo soy padre de familia y considero... Miren, Gordon Freeman, esto es de High Life, ¿no? Yo considero que mi hijo puede verlo. Adelante, crack. Eso ya depende de ti. En lo personal, me parece que está bastante curioso, ¿no? The Skibidi Toilet. Son bastantes figuras, bueno, en este caso tarjetas, que te llegan en un solo paquetón de 30. 30 soles aproximadamente, posiblemente le encuentres a menos, hasta 25, yo creo que sí, miren. TV Woman, tenemos aquí bastantes tarjetas. Uy, este sí es raro, es bastante extraño, tiene varias cabezas. Miren, en otra posición. Ah, este es el más importante, el G-Toilet, posiblemente el jefe, aunque en los últimos episodios parecía que otro era el jefe, ¿verdad? Había varias teorías, incluso hacen teorías sobre el origen de los Skibidi Toilet. Hay un video que explica el origen del primer Skibidi Toilet, ¿no? Que se fusionó un hombre con un retrete, con un inodoro. Pero este... Bueno, este en realidad no hay que encontrarle muchas razones. Esto es una son personajes de ficción. No existe esto, así que eso también hay que conversarlo, ¿no? Si un menor ve, posiblemente háblale de que esto es simplemente parte de la imaginación de alguien que ha creado este mundo ficticio, inventado, no real. Y bueno, así podrías de repente responder algunas dudas. Así que ahí tenemos, chicos, tenemos los Skibidi Toilets. Uy, miren este, Scientist Cameraman. Bueno, estas ya son repetidas. Oh, miren esto. Miren esta cromada. Este es el Titán Speakerman, el más grande, ¿no? Ganaste otro chiqui póster, otro premio. Titán, tenemos... Ah, otro más acá. Este es el Titán Speakerman. Sí, este es el más grande, ¿no? Interesante esa tarjeta, me gusta. Bueno, y los Skibidi Toilet que están aquí. Bueno, repetida. Tenemos acá esta... Está haciendo un poco de frío en Lima. Estoy un poquito mal de la garganta. Ya me está afectando. Oh, miren. Grandpa Skibidi Toilet. Me está afectando un poquito la garganta. Así que voy a tratar de hacer menos videos en estos días. Oh, miren. Me tocó repetida. Muchas repetidas en realidad en esta colección. Ah, esta no la tengo, creo. No la tampoco. Y tenemos aquí otro. Policía Skibidi Toilet. Oh, miren, cromada. Kamen. Bueno, hombre cámara, ¿no? Miren, repetidas. Bastantes repetidas, ¿eh? Yo no cambio figuras, yo no cambio tarjetas porque no tengo el tiempo para ir a un punto a hacer el cambio. Así que lo siento. Si alguna persona desea, creo que hay uno que me escribió que me dice que quiere estas tarjetas, tendría que ser... con envío a través de venta, chicos. Lamentablemente no tengo la forma de poder cambiar, intercambiar, porque yo no colecciono esto. Esto me lo han proporcionado para mostrarles. Norman Speakerman. Yo no soy fanático de Skibidi Toilet. Veo que sí hay una gran fanaticada. Famous Skibidi Toilet, miren. Ganaste un póster. También hay pósters. Les voy a mostrar. Si es que este video llega a una gran cantidad de likes,
Scubity Toilet, les muestro los pósters. Los pósters son más grandes, ese es el problema. No tengo mucho espacio como para mostrar pósters. Los mini pósters sí, sin problema, pero si agrando la pantalla van a ver dónde grabo y es un poquito complicado por ahora. Bien, miren esta cromada. Entonces, en un paquete de 30 sobres, ¿sí? 30 sobres llega en la cajita, te van a llegar 4 premios, 3 chiqui pósters y un póster. ¿Cuántas cromadas te llegan? A ver, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prácticamente una en cada 2 sobres. Y estas troqueladas llegan más. Sí, porque esta colección también creo que resalta por las troqueladas, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Exactamente una troquelada en cada sobre. Y eso está bien, eso está bueno. Bien chicos, hemos llegado a la parte final. Si este video llega a una gran acogida, continuamos con los Skibby Toilets. Si no, lo dejamos ahí de momento. Muchas gracias por haber visto este video. Dale like y ya sabes, muy pronto también apoya ese video. Apertura de sobres del álbum Skibby Toilet. Skibby Toilet para todo el mundo, ¿eh? Gracias a WoW Stickers. Nos vemos chicos en un próximo video. ¡Chau!